primer ejercicio vamos a hacer hack squat, 4 series, 12 repeticiones. Aquí vas a trabajar cuádriceps, femorales y glúteos. Observa bien la técnica de este ejercicio. Es uno de mis favoritos cuando se trata de aumentar el tamaño de los cuádriceps. Una pregunta común que siempre me hacen es cuánto peso utilizar en cada ejercicio. Y la respuesta es utilizar el peso que complete las repeticiones que he colocado con una técnica correcta y además sintiendo el trabajo en el músculo que estás trabajando. ¿Okay? Segundo ejercicio, leg press, 4 series, 12 repeticiones. Con este movimiento vas a trabajar cuádriceps, femorales y glúteos. Recomiendo hacer este ejercicio pesado, ya que es un movimiento muy efectivo. Vamos con el siguiente ejercicio, otro efectivo, leg curl, 4 series, 12 repeticiones. Aquí vas a trabajar isquiotibiales. Si no tienes esta máquina, puedes hacer los leg curl con una pesa en el suelo. Aquí vamos a hacer otro de mis favoritos, es el Romanian Deadlift, peso muerto rumano. Vamos a hacer un total de 4 series de 12 repeticiones. Aquí vamos a trabajar isquiotibiales y glúteos. Siguiente movimiento, standing leg curl, 4 series, 15 repeticiones. Aquí vas a trabajar el bíceps femoral semitendinoso y semimembranoso. No podía faltar para tener unos glúteos fuertes,
hip thrust, 4 series, 12 repeticiones. Recuerda que aquí vamos a trabajar glúteo mayor, que es el que realmente le da tamaño a los glúteos. Recuerda, si te está gustando el video, compartir este video con tus amigos. Además, darle me gusta, muy importante para que YouTube entregue mis videos a más personas. Ya aquí empezamos a trabajar pantorrillas. El primero es Standing Calf Raise Machine, 4 series, 25 repeticiones. Aquí vas a trabajar el gastrocnemio y el sóleo. Recuerda que las pantorrillas se trabajan con altas repeticiones. Último ejercicio, y también para trabajar pantorrillas, vamos a hacer el Seated Calf Raise, las elevaciones de talón sentado en máquina, 4 series, 25 repeticiones. Recuerda hacer el movimiento de manera lenta y sintiendo el trabajo en gemelos.